victoria mía, ni de Mateo, ni de Víctor. Esta es la victoria de ustedes. Simplemente porque estuvieron unidos. Gente, Millo me dijo, Majerito, tú dices que vamos a ganar, pero nadie pelea con la Junta. Nosotros somos la fuerza trabajadora más poderosa de este país y nosotros sí peleamos con la Junta. Eso es. Y peleamos sin miedo. Ahora es que es lo importante. Yo los defendí con alma y corazón. Pero si ustedes mañana no facturan lo que tienen que facturar, la culpa es suya. No va a ser mía, ni del frente, ni de la asociación. Cliente que le diga a usted que no le va a pagar la tarifa, usted le dice que usted no le va a levantar la carga. Y el que se le ocurra de los compañeros levar la carga de la tarifa, ese compañero, nosotros mismos le vamos a erradicar la querella en el negociado de transporte. Ustedes se tienen que respetar. Si no, era comité de disciplina. ¿Ah? Si nosotros no somos honestos con nosotros mismos, ¿de qué sirve pelear esto? Fiscalizarnos unos a otros, lo que están diciendo. ¿Qué pasa? Así que yo tengo que reconocer la labor de todos ustedes. Me quito el sombrero. Yo estuve así de ser arrestado. La información que tiene la policía es la mía. Y no me importa si me arrestan. Me hubiera importado más si arrestan a uno de ustedes. Pero tengo que reconocer la labor que hicieron los muchachos de los camiones de caja. Esos muchachos se estacionaron allí. Félix Narváez estuvo allí, que yo lo vacilé después y le dije, ¿para qué tú viniste a la reunión si duró 5 horas y dormiste 4? Se dormía sentado porque el hombre lleva 2 días sin dormir. No se quitó. Eso hay que reconocerlo. Y esa fue la diferencia, la unidad. Nosotros no podemos. Y los de Tumba también. Y los de Tumba. Suave, que estoy, no he terminado. Nosotros no podemos. Permiso. Nosotros no podemos. Porque andamos en un Kenwood moderno con un 53 pegado. Mirar por el hombro al que va en el camión de 22 pies de caja. A esa gente los abusan aquí. Esa gente son auditores por la mañana, camioneros a mediodía y merchandisers por la tarde. Gente, la gente del sur, ustedes estuvieron en la reunión y yo le dije, ese tipo no está mintiendo, para el sur no bajen. Yo se los dije, para el sur no bajen. ¿Cuál es el nombre, Tote? José Luis Rodríguez. José Luis Rodríguez, mejor conocido por Tote. Tote es un hijo de puta. Este sí que es un hijo de puta. Este es un bravo, ¿verdad? ¡Esta le puedo dar un aplauso a ese cabrón! Nosotros acá arriba somos unos pendejos. Eso es así. Ese tipo es un cojonudo, de verdad. Eso es así. Voy aquí si llega a pasar allá. No, gente, los quiero un montón. Los aprecio y los respeto. Les dije que yo no me iba a vender. Ese no es mi estilo. Vamos a traer el tema. No lo quería traer, pero lo vamos a traer. Papo vino hoy y trató de cogerme pendejo. Esa fue la realidad. Me dijo que eran y que me dijo que era una bebida para niños que estaban hospitalizados. Cualquiera de ustedes lo hubiera dejado pasar. Pero cuando yo vi, tú estás de testigo. Pero no trató de cogerte de pendejo. Esta cogió de pendejo. Está bien. Entonces, ¿qué yo le dije?
¿Qué yo le dije? Por eso es que la unidad es lo importante. ¿Qué yo le dije? Tranquilo, tranquilo. ¿Qué yo le dije? Cuando salga te vamos a chequear. De momento salieron 4 botellas a caculo pelado. Yo dije, ahí está el truco. Y cuando ustedes lo pillaron afuera, era en Chubal. Yo les agradezco la labor que ustedes realizaron. No porque usted tenga un carro caro, usted es mejor que el que anda en un Toyota. Definitivamente. No porque usted tenga un carro lujoso, usted tiene valores. Por lo tanto, yo les agradezco. Yo les agradezco de corazón.